Hola, hola, yo soy Ana de Wondershare Filmora y en este video voy a mostrarte cómo crear dos intros épicas para tus videos de gameplay. Estas intros fueron las más votadas por la comunidad Filmora Español en un video previo y hoy veremos cómo hacerlas facilito. Pero presta atención, porque este video viene con un regalo que te será de gran ayuda para que puedas crear las intros que imaginas. Bienvenido y bienvenida a nuestra serie Filmora para Gamers. Si estás disfrutando esta serie y quieres que la sigamos haciendo, entonces suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Es la mejor manera en la que puedes ayudarnos. Ahora sí, vamos a crear nuestras intros. Primera intro, Mundo Inestable. Primero vamos a crear el título. Agregamos un título simple como el título 28. Escribe el nombre de tu canal y personalízalo cambiando el tamaño, el color y la fuente. Yo voy a usar Bungie Inline. El texto se ve un poco transparente, así que voy a copiar el título y voy a pegarlo encima del otro para que resalten más las letras. Ahora hago clic en la camarita para crear una foto instantánea. La puedes encontrar en la carpeta de medios, pero todavía no la vamos a utilizar. Déjala allí tranquilita. Ahora vamos a hacer clic derecho en la música que escogimos para nuestra intro y seleccionamos la detección de ritmo. Cuando termine de analizarse, arrástralo a la línea de tiempo y verás que el clip tiene algunos marcadores rojos. Esto nos va a ayudar a editar al ritmo de la música. Por ahora, solo tienes marcadores rojos en los ritmos principales, pero podemos hacer que el programa nos marque todos los ritmos haciendo clic derecho en la música de nuevo y escogiendo opciones de ritmo. Aquí, deshabilita marcar solamente los ritmos destacados. Ahora tendremos todos los ritmos de la música. Ahora voy a arrastrar los videos que quiero usar. En este caso tengo dos y los ponemos uno encima del otro. Lo único que tengo que hacer es intercalar los dos videos cambiando de un clip a otro justo donde están los marcadores. Muy bien, ahora armemos el principio. Ponemos los dos títulos que tengo en la línea de tiempo justo al principio de la edición. Quiero que parezca que hay una pequeña explosión. Para esto voy a necesitar un poco de movimiento de cámara. Para ello, voy a Efectos, Filtros, Movimiento de Cámara y escojo Caos 2. Ojo, aquí lo pongo cuando el texto animado aparece. Podemos mejorarlo aún más añadiendo un blast de humo del pack Blockbuster. Nosotros usamos el número 11. Presta atención porque el regalo que viene en este video te ayudará a conseguir este pack. Muy bien, ahora es momento de pulir lo que llevamos. Creo que mi título necesita ser un poco más grande. Como tenemos dos títulos iguales, para hacerlos resaltar, vamos a borrar uno y vamos a modificar el otro para no perder tiempo. Después podemos volver a copiarlo y pegarlo. ¡Magnífico! Me encanta cómo se ve. Sin embargo, quiero que la cámara se quede moviendo un poco porque mis clips están muy estáticos. Para esto, en la misma sección de cámara de movimiento, voy a añadir el efecto templado sobre todos los videos. ¡Perfecto! Ahora vamos a crear el Pump Effect, que en español es algo así como efecto de bombeo de pantalla. Volvamos a la carpeta de medios y ahora sí vamos a usar la foto instantánea. Arrástrala a la línea de tiempo encima de los otros videos, por debajo del efecto de movimiento de cámara. A continuación, vamos a editar siguiendo de nuevo los marcadores en la música. Haz unos cortes dejando un clip pequeño justo donde están los marcadores. Así mismo. Ahora, aumentamos el tamaño del texto de estos clips. Puedes aumentar el tamaño de uno y de ahí hacer clic derecho en él y escoger copiar efectos. Después, selecciona los clips pequeños manteniendo presionado Shift en Windows o comando en Mac para seleccionarlos todos al mismo tiempo. Haz clic derecho de vuelta y escoge pegar efectos. Ahora todos van a tener el mismo tamaño. Lo último que haremos es añadir las barras cinemáticas negras entrando a la toma para darle este aspecto épico. Para hacer esto, vamos a ir a Medios, Fondos de color y arrastramos dos clips de color negro a la línea de tiempo, uno encima del otro. Vamos a ubicarlas justo en los bordes del cuadro. Puedes hacer clic en este icono de computadora y escoger zonas seguras. Esto te ayudará a ubicar correctamente las barras.
Ahora selecciona los dos clips negros y vamos a hacer un corte aquí. Haz doble clic en la barra de arriba, ve a movimiento y vamos a escoger la animación mover al fondo, que tiene una flecha hacia abajo. De aquí tenemos que volver a ubicar correctamente la barra de arriba, así que volvamos a video y ajustamos la posición. Vamos a hacer lo mismo con la barra de abajo, pero en lugar de escoger la animación de mover al fondo, vamos a usar la animación mover a la parte superior. Ajustamos de vuelta la posición y listo. Segunda intro, velocidad digital. Para hacer las intros de velocidad digital, te tienes que ayudar con el pack Game Intro. No te pierdas el regalo al final de este video porque te ayudará a tener este pack. Cuando ya te lo bajes, ve a Título Game Intro Pack y elige el que más te guste. Solo tienes que ponerle el nombre de tu canal. Y para añadirle un toque personal, como hicimos nosotros, puedes agregar algunos efectos como lens flares, glitches o algún efecto para distorsionar, como estas texturas de agua. Todos los efectos los puedes encontrar gratis en Filmora. Y para saber cómo encontrarlos, puedes mirar el video 2 de esta serie. ¡Muy bien! Y así es como puedes crear intros épicas para gaming de una forma fácil en Filmora. Bien, ha llegado el momento de revelar el regalo que viene con este tutorial. Durante los siguientes 15 días podrás usar gratis los packs de efectos que hemos usado para hacer las intros gaming y Blockbuster Blast. Y aún hay más. Crea tu intro con estos packs y súbela a tu canal de YouTube usando en la descripción los hashtags Hecho con Filmora y Filmora Gamers para que participes en el sorteo de estos packs de efectos de por vida. Escogeremos a 5 afortunados. Tienes hasta el 31 de octubre del 2020. Echa un vistazo a las normas del sorteo en la descripción. Muchas gracias nuevamente. Déjanos saber en los comentarios qué es lo que quieres aprender para el siguiente video. Recuerda dejarnos un like si te gustó este video y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos muy pronto y sigue creando.